Antes de que empiece el video, pido un minuto de silencio. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les traigo la segunda parte de los Teikalos más difíciles de conseguir. Pero esta vez no vengo solo, vengo con un amigo. Saluda Maxi. Hola a todos, soy Maxi el Tren, y es un honor colaborar con mi amigo Albert. Así es mi pana, espero que les guste el video, y como siempre digo, sin más relleno corre video. Puesto 10, Rocky. Es una gran grúa vapor, que llegó a la isla de Sodor a trabajar con el inspector Gordo. Rocky es difícil de conseguir debido a que era muy vendido, y se acababan rápido las unidades. Pienso que es fácil encontrarlo en Tianguis, pero estará en mal estado maltratado. Puesto 10, Rocky. Puesto 9, Mighty Mac. Mighty Mac son una locomotora doble terminal, y gemelos conjuntos. La razón de que sean difíciles de conseguir, es porque fueron bastantes limitados, por lo menos aquí en México. No conozco a nadie que lo tenga, pero si tú lo tienes te aseguro que tienes un tesoro en tus manos. Puesto 9, Mighty Mac. Puesto 8, Murdoch. Murdoch es un gran tren a vapor, que llegó a trabajar en los muelles de Brendan. Este tren es difícil de conseguir debido a que se fabricaron pocas unidades de él, y era muy vendido. Este tren lo puedes comprar en Tianguis, pero puede que venga sin tendero este feo. Puesto 8, Murdoch. Puesto 7, los trenes metálicos. La verdad de que estos fueran difíciles de conseguir, es que fueron edición limitada. Normalmente estos se encuentran en los tianguis, pero está maltratados o en mal estado. Puesto 7, los trenes metálicos. Puesto 6, Jack Hussin Moving Car. Este en sí no es una locomotora, pero es un vagón edición especial. Lo que lo hacía difícil de conseguir, es que fue muy vendido, esto porque en el lente que tiene en la parte delantera, contenía imágenes de la serie. Este es imposible de verlo en Tianguis, pero lo puedes comprar por internet. Puesto 6, Jack Hussin Moving Car. Puesto 5, Thomas y el vagón de pintura. Thomas y el vagón de pintura fue una edición especial de la película Llamando a todas las locomotoras. Este es difícil de conseguir ya que era bastante vendido, y se comercializó poco. El vagón lo puedes encontrar en el tianguis, pero puede que no tenga el agua o esté todo feo. Puesto 5, Thomas y el vagón de pintura. Puesto 4, Deluxe Play Cine. Este es un paquete edición especial de Teikalos, que incluía una vía, un tren, y un disco, con escenas de la serie. Este actualmente es difícil de conseguir. Debido a que ya no existe, y es imposible encontrar el paquete completo con el disco. Puesto 4, Deluxe Play Cine. Puesto 3, Stebly. Stebly es una locomotora de tanque que vive y trabaja en el ferrocarril del inspector Gordo. Por lo menos aquí en México, al igual que Mighty Mac, es difícil de conseguir ya que fue muy vendido en el tiempo que se comercializó.
Lo puedes encontrar en tianguis, pero repito, puede que esté de la... Puesto 3, Stebli. Puesto 2, Arby. Arby es una locomotora de tanque con una grúa montada en la parte superior de su caldera, lo que lo hace parecer bastante inusual. Este tren no fue limitado, pero sí fue muy vendido. Este lo puedes encontrar en tianguis, pero puede estar maltratado o golpeado. Puesto 2, Arby. Puesto 1, Lady. La razón de que Lady sea difícil de conseguir es porque fue muy limitada, esto al ser la única locomotora que apareció solo una vez en la película. Aparte de que fue muy vendida. Esta es más difícil de encontrarla en tianguis, ya que repito, fue muy limitada. Puesto 1, Lady. Y bueno amigos, espero que este video con Maxi les haya gustado, el link de su canal estará en la descripción. Esperemos que este video les haya gustado, suscríbanse a nuestros canales. Yo y mi pana nos despedimos, así que adiós.